¡Ay, mis amores! Pues ya estoy aquí con mis amigas de Neo Clinic, con la doctora Esmeralda. Ese vocerrón que se escucha es el de Mariana Ciudadana, que también anda por ahí. Vengo por mi segundo shot de células madre. Ya pasó un mes de la vez pasada que vine. Y hoy me van a poner la segunda dosis. Y la verdad es que me he sentido súper bien. No sé ustedes cómo me han visto, pero creo que la energía que tengo para hacer tanta cosa. Y aparte físicamente, ¿no? Físicamente estoy rindiendo muchísimo. La piel es otra cosa. Mi cabello se está recuperando muchísimo. Y pues bueno, ya vine por el segundo... por el segundo shot. Pues vamos a la doctora. Pues llegó el momento de mi segundo shot de células madre, ¿verdad, doctora? Así es. Cuéntanos cómo vas en ese segundo momento. Pues, padrísimo. La verdad es que me siento muy, mi cuerpo ya, sobre todo mi estómago, que era como lo que más nos preocupaba. Sí, claro. Mi estómago está como mucho mejor. Pude regresar a tomar el café que tanto me gusta. Incluso algunas cosas con los lácteos, súper bien. El otro día sentí como, no sé, nos comimos algo como muy pesado y dije, ching. No. Ya, súper bien. Mucha gente me dice, es que te ves como más luminosa, ¿no? ¿Qué te hiciste? Sí, bueno, las células madre prácticamente lo que hacen es darle esa vitalidad a tu célula para que repare y regenere. A ver, tu estómago antes funcionaba bien, el día que dejó de funcionar bien es porque ya las células no lo reparaban. Entonces, le recordamos cómo es funcionar, por eso ahora dices, oye, pues comí algo mal y prácticamente mi cuerpo tuvo una buena respuesta. Muy ante buena eso. Respuesta. Sí. Y la piel y el cabello y las uñas. Y bueno, apenas llevamos un shot ya con esto, yo sé que te vas a ir sintiendo muchísimo mejor. Eso. Así que ahí va el shot de juventud. ¡Ah! Ay, sí. Uno más. Uno más, otro shot. Que con estas no hay bronca, ¿verdad? No, tengo que pasarte alrededor de 100 mililitros de puro aire. Ah, no, entonces vamos bien. A infartarnos. No, nada de eso. Ya. Aquí va. Listo. Una foto, ¿vale? Sí, de ahí, que mientras se las puso. ¿En ese río? Se sienten ahí. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Y vamos a ver. Es que sale la mesa. Una, dos y tres. Y una selfie. Así es. Este viene el día de la selfie. De la selfie. Ah, poco. O sea, no es todo el tubito ese. Sí, ya pasó. Ah, ¿ya? Ay, qué rápido. Ahí se ve. Ahí. Listo. Listo. Muy bien. ¡Qué chido! Pues ya nada más. Para en un mes. En un mes otra vez. Perfectísimo. ¿Cómo vas? Y que sí. Ok, va. Ok. Perfecto. Pues listísimo. En un mes más, que vuelva la doctora. Les aviso, así como les avisé esta vez. Ella me avisa y yo les aviso a ustedes para que aprovechen cuando ella esté aquí. Va. Y ya les dejamos toda la información. Va, perfecto. Muchas gracias. Ya lo ponemos de acuerdo.